Hola, bienvenidos todos. Hoy les traigo un breve resumen de lo que pasó en la semana en el fútbol femenil. La jornada 3 de la Liga MX Femenil. ¡Empecemos! Son 4 los partidos que se disputaron en la jornada 3. Pumas recibió a Juárez. Partidazo de Pumas. Se lleva la victoria 3-2. Se jugó Querétaro versus Atlético de San Luis, partido que terminó empatado 1-1. Al minuto 24, Dulce Alvarado hace un golazo olímpico. Y al minuto 3 de compensación, Isidora Veloz trae el empate. El tercer partido fue el de León versus Puebla. Se repartieron puntos y el invitado especial jamás llegó. Se enfrentó a América versus Toluca. Partidazo que se dio. Terminó 2-2. Al minuto 17 viene el gol de Cintia Peraza, la pintorcita de penal. En el tiempo de compensación, primer tiempo, Mariel Román anota el segundo. Esto estaría 2-0. Villacampa hace los ajustes y Sara Luber anota al minuto 47. El segundo gol para las Águilas llega de Aileen Avilés. La española Guerrero lanza un centro al área. Mariana Cadena remata de cabeza y la pelota sale para un lado y de rebote le da a Aileen Avilés. Y esto termina en gol. Itzel Velasco se lleva una fuerte lesión que va a estar fuera de las canchas por un largo tiempo. Que viene el mundial de la sub-20. Itzel Velasco es pieza importantísima en la selección mexicana. Los partidos reprogramados que se adelantaron fue el de la jornada 13. Se jugó Cruz Azul versus Atlas. El partido terminó 0-0. La máquina nos quedó a deber goles. Se esperaban muchos goles en este partido. Nunca llegó el invitado especial, el invitado de honor. El otro partido reprogramado es el de la jornada 14. Necaxa versus Santos. Las Centellas se llevaron el triunfo 1-0 con gol de Alison Veloz al minuto 60. Así se jugará la jornada 4. Atlas recibe a León. San Luis recibe a Pumas. Juárez recibe a Santos. Cruz Azul al Pachuca. Necaxa recibe a Monterrey. Toluca recibe a Tijuana. Puebla recibe a Chivas. Querétaro recibe a las Águilas. Los pronósticos de la jornada 4 son los siguientes. Son mis pronósticos en base a estadísticas y los nuevos fichajes que trajeron. Atlas León, León. San Luis Pumas, Pumas. Juárez Santos, Juárez. Cruz Azul Pachuca terminará en empate. Necaxa Monterrey, Monterrey. Toluca Tijuana, empate. Puebla Chivas, Chivas. Querétaro América, América. Y recuerden, en la vida y en el fútbol todo es posible. ¡Que gane el fútbol! ¡Los quiero!